Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Checkline vamos a estrenar un nuevo episodio de Mad Max. Keep your head down. I'm gonna take a look. Yes, yes, but please hurry back. This is very, very bad, bad terrain, risky. Y vamos a intentar entrar a este sitio. Ya utilizamos en el episodio anterior el francotirador, que nos fue bien útil, la verdad. Y nos pudimos llegar acercar hasta acá. Voy a tomar un poco de agua, la verdad. Que no es mucha la que me queda, pero ya aprendí a tomar agua, es algo importante. Necesito más agua. Reliquias 1 y chatarra 5, es lo que me está indicando. What the fuck? Pero ni siquiera. Ni siquiera creo que me han visto. Y ya están. A ver, sí le puedo romper la protección. Oh. Sí. A ver. Oh, pinche tu madre, bro. Casi. Estamos bien, no estuvo nada mal. A ver, hay que ir revisando parte por parte. Es lo que yo primero haría, revisar. Ver bien lo que tienen. Asegurarme de sacar todo. Y esto fue donde los matamos a estos tipos, que eran dos francotiradores. Voy a revisar por si acaso acá ya. Ven, aquí encontré una chatarra, mejor dicho, de 5 que me faltan. Que me acuerdo que en uno de los primeros episodios, no sé si el primero, pero por ahí, no alcanzamos en un campamento a sacar todo. That must be it. We're not ready to take that on. Not without some preparation. No, aún no podemos atacar eso porque no estamos totalmente preparados y hay un montón de vehículos. Entonces, creo que esto es solamente la torre de vigilancia, o sea, ni siquiera es parte del. The car needs more power and grip. It needs side armor and a grill to shield the nose. The Hunchback can make it happen if I bring him the parts. O sea, ni siquiera estamos hablando de una torre de vigilancia. Ni siquiera estamos hablando de una base, por decirlo así. Que me impresiona porque yo pensé, dije, bueno, a lo mejor esta es una base. Y no lo es. Simple y llanamente es una torre, o sea. Y es bien grande, la verdad. Quiero revisarla completamente y asegurarme de llevarme todo esto. Que me va a venir útil para poder mejorar mi automóvil. La reliquia que teníamos
Ya está, o sea que me faltaba, ya está. Acá hay agua, muy importante para el daño. Y la idea tampoco es más gastarla, o sea, si logramos llenar la cantimplora y queda un poco de agua, yo la dejaría, la verdad, no, no me la gastaría toda. Por ejemplo, ahora puedo rellenar un poquito más de lo que había gastado. Y seguir buscando estas piezas que para mí sí son importantes. Tengo 3 de 5. Y se me enreda un poco. Porque no es pequeño el sitio, no digamos que es un sitio chico. Es como que bien grande, la verdad. Y seguir, o sea, claro, para hacer una torre realmente solamente de vigilancia es gigante, ¿no? Nosotros entramos por ahí y hemos revisado este sitio, hemos revisado prácticamente todo. Ahí sacamos la chatarra, sacamos el agua. Vinimos por acá también y revisamos esto. Me voy a dar vueltas un rato, chicos, porque quiero ver bien. Aquí no hay nada. Yo vine por acá y no había nada. Solo un tipo muerto. También vine por acá y no había más que sacar. Y este fue la entrada. Que no sé si habré dejado algo pasar. No sé, la verdad que a veces como que es extraño porque o están muy escondidas o no sé. Y me puedo pasar un buen rato buscando y lo más probable es que no lo encuentre ya. Bueno, voy a postear esto mientras que busco. O sea, acá hay algo que no vi. Lo ven de acá, lo ven. Es esto. Me faltaría una, voy a seguir buscando. Y la verdad que no sé dónde está la otra, así que me voy. No, no voy a gastar un poco más de tiempo en esta. Oh, acá está, mira. Justo vengo bajando y la veo. Bueno, esa sería toda la chatarra. Me demoré. Your plans for this car, building it up. You gotta do it before we can get past the jaw. These black fingers are ready to dance, Saint. Oh, I know just the steps, too. It's called the Jack, a wasteland classic. But often our chances of survival grow tenfold. In the harpoon? Soon, soon. She needs the basics first. Agreed. Let's return to Jeets first, and I'll show you the plans. Entonces, bueno, ya tenemos una misión lista, que fue la misión que nos pidieron, entre comillas. Tengo gasolina, así que no me llevaría esa. Creo que solamente te puedes llevar una. Ah, ok. Ok, acá tenemos el mapa. El mapa es gigante, chicos. Okay. Entonces puedo ver puntos interesantes. Por ejemplo, esto acá. La carrera, el globo. Intercambio puntos con grifos para aumentar la habilidad de Max. Eso, por ejemplo, podría ser útil.
alcanzó a agarrar. Pues me voy a ir. Esas son las carreras de la muerte y cosas por el estilo. Y creo que este es para nivel 3, no estoy seguro. Sí, es nivel 3. Entonces no... Voy a llevarlo definitivamente. Just go. I would actually appreciate some time alone with her and the old socket wrench. Y tome agüita. Water? For me? How to wait to get stretches. But not you. I'll remember this. Entonces, si nos podemos ganar algún aliado, sea quien sea, la verdad que creo que viene bien. No sé, a ver, veamos. Este tipo nos da habilidad, así que, o habilidades, así que voy a hablar con él nuevamente. Y ya se ve en el mapa, así que genial. Te da habilidades a cada rato y eso es genial. Yo no sé, no me deja darle la misma habilidad. ¿Esto qué es? Eso es conseguir agua. Por eso, las municiones, ya tengo que pararle a todo la verdad. Así que me estoy dando todo. Así que eso, chicos, me voy ya despidiendo. Ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, déjenme like en el video, comenten bajo él y saben que bajo me dan el link y se unen del equipo. Le hacen clic y los va a llevar directamente a TGN. Y desde ahí, chicos, pueden comunicarse con ellos. Pueden preguntarles, mandarles un correo y ver si es que quedan en su equipo. Si ese fuera el caso, ya saben, no lo firmen de inmediato. Asegúrense de estar firmando algo que realmente desean firmar. Y de que no se van a arrepentir. Así que nada, chicos, eso va a ser por el momento en este increíble juego. Nosotros estamos acá. Tenemos agua acá. Y esto es para ayudar. Ah, no, nosotros no estamos ahí. Nosotros estamos acá, estamos bastante lejos. Entonces me voy a pasar a buscar un poco de agua, supongo. Y eso va a ser, chicos, así que nada, los veo próximamente, cuídense. Oh,